Universitat de Barcelona, il·lustríssim senyor Jordi Castells, vicerrector de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, il·lustríssim senyor Joan Auladell, director general de Relacions Institucionals amb el Parlament de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssim senyor Joaquim Llimona, director de Relacions Institucionals i Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona, doctor Francesc Torralba, president del Comitè Científic del Congrés Internacional Edificar la Pau al segle XXI, senyora Maria Vinyas, directora del primer Congrés Internacional Edificar la Pau al segle XXI, senyors ponents del Congrés, senyors experts que han participat durant aquest any, congressistes, amics, amigues, siguem tots benvinguts en aquest acte d'inauguració d'aquest primer Congrés Edificar la Pau al segle XXI. Iniciamos este congreso en este marco tan hermoso y con tanta historia del Salón del Tinell. Y lo hacemos en la ciudad de Barcelona, esta ciudad que ya tiene una gran tradición de trabajar por la paz. Y lo hacemos en un día muy especial para esta ciudad, en la Diada de Sant Jordi. Si hoy los que vinieron de fuera, porque seguro que los de la ciudad así lo hicieron, pudieron pasear por la ciudad, ya vieron ustedes que tres cosas se resaltan hoy en este día. Primero, el ambiente de fiesta. Y la fiesta siempre es expresión de la libertad de los pueblos. En segundo lugar, los libros. Y los libros son signo de la sabiduría y de la cultura. Y en tercer lugar, las rosas. Expresión de belleza, de poesía y sobre todo la expresión del amor. Libertad, sabiduría y amor. Tres elementos básicos para lograr la paz de las personas y para lograr la paz de los pueblos. De cómo sepamos conjugar estos tres elementos de libertad, sabiduría y amor, depende, entre otras cosas, esa paz que tanto anhelamos. Y en estas palabras iniciales yo os quiero destacar solamente esa iconografía de Sant Jordi. Este caballero que va a caballo y que lucha contra un dragón. Ya sabemos que en las culturas orientales el dragón expresa la bondad, expresa el bien, pero sin embargo nuestra cultura occidental siempre ha sido más imagen pues del terror, del miedo, en definitiva del mal. Saber detener el mal, saber contener el mal, porque seguramente nunca podremos eliminarlo definitivamente. Yo creo que esta es una tarea importante y que queda bien reflejada en esta imagen de aquel caballero con la lanza que contiene ese dragón. De todas las imágenes que hay en nuestra ciudad, que son de Sant Jordi, yo les recomiendo, si tienen tiempo estos días, que visiten la que hay en el claustro de la catedral. Es un Sant Jordi con una característica muy peculiar. Está desnudo encima del caballo, es decir, no lleva ningún tipo de armadura en su lucha contra el dragón. Creo que es vital, incluso también para estos días, desarmarnos, quitarnos tantas armaduras de tipo físico, de tipo material o de tipo espiritual. Es importante desarmar el mundo, pero también desarmar la historia, desarmar las ideologías, desarmar las religiones, desarmar los símbolos, incluso desarmar nuestras razones, como si fueran las únicas y las más fundamentales. Desde esa desnudez nos podremos encontrar en esa plaza común e iniciar el diálogo fraterno. Yo pienso que este es el trasfondo que también está en este presente congreso, esta ardua tarea, pero muy importante para este siglo que estamos viviendo. Bienvenidos, pues, este primer congreso, Edificar la Paz en el siglo XXI, y de antemano agradecer a todas aquellas personas e instituciones.